Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Continuamos entonces en el proceso que estamos haciendo. Vamos a empezar con el web project número 61. Estamos en el módulo de personas, estamos en la fase de consultas, estamos tocando la parte de proveedores y está la entrega número 4. Habíamos hablado que estaríamos comentando cómo conectar esto con la parte de la dirección y parte del nombre. Bueno, como siempre, busco reutilizar lo que ya he hecho. Entonces, pues básicamente en este video quiero mostrarles a ustedes esa parte. Bien, entonces empecemos. Vamos a entrar entonces en nuestro web project. En la consulta que tenía que ver con los clientes, pudimos tener la oportunidad de fabricar, vamos a cerrar aquí un momentico, de fabricar la consulta para lo que era el detalle del apellido y el detalle del nombre, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención, vamos a mirar acá un momentico esa parte, CS, persona, CL, ¿sí? Entonces, en tanto el 4 como el 5, es donde está presente esa parte. Vamos a echar una miradita rápidamente cómo está esto montado. Entonces, acá teníamos que estaba identificado el IDPR, el nombre, el celular, la dirección, bueno, y no más. Entonces, el término que se encuentra aquí, presente, ese término presente lo vamos a tomar en cuenta, ¿no?, en nuestra consulta de proveedor. Bien, entonces, ahí tenemos en cuenta esa parte. Vamos a volver a cerrar acá. Bien, entonces acá tenemos nosotros lo siguiente. Vamos a utilizar acá 1, 2, listo. Ahí está. Persona, listo. CS, persona, PR. Entonces, el 1 ya lo teníamos, el 2 y el 3 ya estaba presente. Entonces, vamos al 4 y al 5. Entonces, 4 y 5. Entonces, 4 para dirección. Bueno, vamos a tomar aquí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros acá excluir? Entonces, la fecha del registro se tiene que excluir. El NIT también. El celular no, la dirección no. El email, podemos dejarlo. El tipo de previsión se quita, la categoría se quita, la fecha de la fecha comercial. Podríamos dejarlo. No, la fecha comercial quitémosla. Y la fecha y el detalle de la provisión. También lo quitamos, ¿sí? Entonces nos queda solamente esto. Bien, entonces, como el detalle está presente en el IDPR, ahí vamos a montar la información. Entonces, mucha atención a lo que vamos a hacer acá. Hacemos un guardar acá y cerramos. Nos remitimos a la parte de la consulta 5. La consulta 5 está muy similar. Miramos aquí. CL5, ahí está, clic derecho, vista diseño, entonces ahí tenemos nombre, celular y dirección, bueno, está lo mismo. Entonces, cerramos acá, volvemos nuevamente acá y quitamos en el panel de navegación, este 5, el AL, la C y ponemos el PRB y el 5. Acá clic derecho, vista diseño, entonces cuadramos esta consulta. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? La fecha del registro, el NID, esas dos cosas se van. El celular, la dirección, el email, eso lo podemos dejar. ¿Sí? La email, bueno, tipo provisión, lo quitamos. Provisión también, la fecha también, el detalle también. Entonces quedaron solamente hasta email. Bueno, guardamos la información ahí. Entonces, tenemos ya que el 4, ahí estamos viendo la información, y tenemos el 5. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacer la reutilización de cosas que ya pues están? Recordemos que en donde dice apellido, dice buscar DIR, y donde dice nombre, dice buscar NB. Pues eso es igual. La única cosa que cambia, ¿qué es lo único que cambia? El nombre del formulario. Es lo único que cambia. Bueno, entonces mucha atención cómo va a venir esa parte acá. Entonces,
Nosotros teníamos el 4 y el 5, los formularios 4 y 5, ¿sí? Entonces vamos a llamar los formularios 4 y 5, en este caso el FRM, CS Persona, CL4, ahí está. Ese formulario que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Decía clientes por dirección, cualquier ocurrencia. Entonces, ese formulario vamos a sacar una copia. Mire que tenemos acá el ID cliente, el nombre, el móvil, la dirección. Zona, pues eso lo podemos retirar. Entonces, en vez de la zona, pues ponemos el correo electrónico, ¿ve? Y ahí lo que hicimos fue reutilizar. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer esta parte acá? Entonces, sacamos una copia de este elemento, pegamos todo, pues relativamente acá, sería en este caso PRB4. ¿Sí? Esto de acá lo que gritamos, que dice copia de, se quita. Ahora, entonces acá llamamos a ese PRB4, PRB4, ahí está. Clic derecho, vista diseño. Entonces cambiamos. ¿Qué cambiamos? La palabra clientes la cambiamos por la palabra proveedores. ¿Ves? Bueno, la ruta del origen de registro se cambia. Entonces acá está activado formulario, allá dice persona CL4, entonces mire lo que hacemos, quitamos el 4 de la L, la C y le ponemos PRB4, ahí está. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué otra cosa tenemos que cambiar? Esta parte de acá, dese cuenta que está el conito verde, entonces clic derecho y vamos a ir a propiedades. Y en donde dice origen del control, en vez de esta palabra, vamos a poner el correo electrónico. Listo, ya está. ¿Sí? Obviamente que acá, en donde dice otras, dice la palabra zona. Entonces aquí le vamos a poner la palabra email. ¿Listo? Para que quede ok. Y acá, en vez de esto, le ponemos email. Listo, bueno, ya está. Acá no sería cliente, sino sería en este caso proveedor. Obvio que aquí también tenemos el detalle que dice acá ID PCL. Entonces, clic derecho. Vamos aquí a propiedades. Y acá en datos cambiamos. Entonces, ahí sería ID PRB. Y acá en otras, en vez de CCL, quitamos la L, la C y le ponemos el PRB. Y listo, ya quedó. Entonces, ya prácticamente ahí esa parte está lista. Podemos ya guardar nuestro formulario porque todo lo demás no hay nada más que cambiar. ¿Sí? Igualmente, pues si el correo electrónico es muy largo, podríamos hacer algo especial acá. Ampliar un poquito más y simplemente acá. Alargar acá el tamaño del email para que quede mejor. Bueno, entonces ya aquí guardamos y salimos de acá. Una vez que guardamos, entonces o sea, regresamos otra vez ¿a dónde? A CS Persona CL4. ¿Por qué? Porque allá vamos a hacer un clic derecho y vamos a decirle pista diseño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente aquí vamos a abrir y acá toda esta expresión la vamos a seleccionar, la vamos a copiar. Nos vamos de acá y vamos aquí a llamar al CS Persona PRB4. Hacemos un clic derecho, vista diseño y acá donde dice DIR, lo vamos a pegar. ¿Sí? Ahí dice buscar DIR, pero ¿qué tenemos de contenido en lo otro? Acá hacemos un doble clic. A ver, control Z. Ay, Dios mío. Entonces, acá donde dice persona CL1, ese CL lo quitamos de ahí
y el 1, y ahí ponemos el PRB1, y listo, ya está. ¿Sí? Ahí está, queda, ya quedó cuadrado. Entonces quedó formularios, símbolo exclamación cerrado, FMCS, persona PRB1, símbolo exclamación cerrado, buscar DIR y listo. Todo lo demás es igual. ¿Qué es qué? Como, espacio, asterisco doble, perdón, comilla doble, asterisco, comilla doble, espacio, símbolo concatenación, espacio, entre corchetes, formularios, luego conectado con el símbolo de exclamación, luego entre corchetes, FMCS, persona PRB, luego es signo exclamación, luego entre corchetes, en la expresión buscar DIR, cierra ahí el corchete, luego el símbolo de concatenación, luego la comilla doble, luego el asterisco, luego la comilla doble, hay que dejar espacio entre concatenación y lo de la comilla. Y termina ahí esa parte. Entonces, ahí guardamos y cerramos. Entonces, ya está conectado ese. Ahora vamos a hacer el del 5. ¿Sí? Entonces, el del 5 implica que vamos a llamar a FMCS persona CL5. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño. Allá, entonces, vamos a tomar una copia de todo esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sacamos una copia de este formulario, pegamos, acá simplemente quitamos el 5, la L, la C y ponemos simplemente en su reemplazo la P, la R, la B y el 5. Lo demás lo quitamos, que es copia de. Una vez que ya eso está, listo, ya ese formulario quedó. Ahora lo que vamos a hacer acá es editarlo. Persona PRB5, ahí está, clic derecho, vista diseño. Entonces empezamos a cambiar, cambiamos primero el registro, el origen del registro lo cambiamos, entonces quitamos el 5, la L, la C y ponemos el PRB y el 5, ¿listo? Bueno, ya lo está. Ok, entonces ahora acá nos falta prácticamente el email, ¿no? El correo electrónico nos falta. Entonces extendemos acá, entonces este elemento como este elemento, sacamos una copia y lo pegamos. Entonces movemos esto a la derecha, ¿sí? Ahí está, esto con esto lo alineamos, arriba, esto con esto lo alineamos, arriba, esto lo cerramos un poquito más, ahí, todo esto que está acá lo vamos a bajar. Ah, no, mentiras, vamos aquí a quitar el diseño de acá, listo. Esto de acá lo subimos un poquito, ahí está. Bueno, esto de acá lo cerramos un poquito acá, ahí. Acá le vamos a poner la palabra proveedor. Proveedores, listo. Proveedores por nombre, cualquier ocurrencia. Perfecto. Bueno, entonces acá en esta parte sería email. Y acá vamos aquí a diseño, a hoja de propiedades. Y en donde dice origen del control, cambiamos acá y le ponemos email. Acá vamos a ponerle aquí email. Listo. Para que quede ahí presente, ok, email, vamos. Acá, en donde dice cliente, esto se cambia por proveedor. Y acá, esto, simplemente propiedades y en el origen de control, cambiamos por IDPRB. Y en otras, le ponemos el PRB y tabulador. Bueno, ya esa parte quedó cuadrada. Todo lo demás está cuadrado, no hay ningún problema. Entonces guardamos acá la información, cerramos acá. Regresamos al CS persona CL5. Hacemos un clic derecho, vamos a la vista del diseño. Entonces acá en donde dice nombre PER, ahí. Entonces toda esta información que está acá, se selecciona, se copia. Clic derecho, cerrar. Ahora acá, vamos a poner acá el PRB5, clic derecho, vista diseño, y acá en el nombre, en criterio,
Ahí vamos a pegar. Entonces, una vez que tenemos eso acá, ahí. Entonces, ¿qué vemos acá en estos términos de acá? Cambiamos el CL1. Entonces, la C se borra, la L, el 1 se borra y se pone PRB1. Ahí está. Y hacemos un doble clic. No más. ¿Está listo? Entonces, guardamos. Y cerramos. Bueno, ya está la conexión de la consulta de nombre y la dirección. Ahora solamente basta es conectarlos allá en el formulario del PRB1. ¿Sí? Ahí está. Vista diseño. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es que aquí en dirección, en la parte de eventos, donde dice después de actualizar, ahí cargamos. Y ahí solamente tenemos que cambiar el detalle. Entonces acá dice, bien clarito, dice 12md.openforfmcs-personas-cl4. Entonces acá, simplemente, este cl4 se quita 1, 2, 3 y ponemos el PRB4. Y aquí de una vez aprovechamos en este que está aquí bajito que dice CS Persona CL5 y ahí ponemos PRB5 y lo demás lo quitamos y quedó listo. Guardamos. Entonces ya prácticamente esa parte de la dirección y nombre quedó montada. Nos queda pendiente entonces manejarlo de la fecha inicial y la fecha final. Entonces guardamos, cerramos. Ahora bien, entonces salimos de acá del web project, volvemos a cargar. Quiero realizar una labor, Jiménez Carlos, enter, 1, 2, 3, enter, otra vez enter. Vamos a personas, vamos a consultar, vamos a proveedores. Entonces, si por ejemplo yo acá en buscar dirección busco por 105, ahí está, listo. Y si, por ejemplo, yo busco por nombre y pongo, por ejemplo, Marlon, ahí Marlon no me dio nada. No me dio nada por Marlon. Algo pasó acá. A ver, por ejemplo, Mar. Ahora sí, sí. Mar, bueno, ok. Marlon, por Forero, por Paz, por cualquiera de esos podemos encontrar, ¿sí? Yo aquí puedo buscar por Paz y ahí me da. Ok. Bueno, entonces ya tenemos dirección, tenemos nombre, tenemos tipo provisión, tenemos categoría, tenemos directamente a la persona. Entonces nos queda solamente trabajar la fecha alta y en la fecha del vínculo. Entonces lo hacemos muy parecido. Entonces ahí hemos visto cómo podemos reutilizar bastante lo que tenemos ya construido. ¿Listo? Bueno. Bien, mis amigos, entonces este video número 61 se termina. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Los espero en el próximo video, donde vamos a estar tratando lo relacionado con la fecha de alta, la fecha del vínculo de los proveedores. Muchas gracias y hasta pronto.